El equipo de básquet de la Inmaculada se viene preparando para sus próximos compromisos en la Liga Nacional, en donde acabó invicto el Grupo B. El cuadro estudiantil cuenta con dos refuerzos extranjeros que potencian sus aspiraciones de ser campeones nacionales. Uno es el nigeriano Cyril Awere, un pívot de 2,8 metros, y el otro es el alero camerunés Josh Shake, de 1,88 metros. A estos jugadores hay que sumarle que el 80% del plantel de Inmaculada son exalumnos del colegio, algo que fortalece el lazo con su equipo y los motiva para dejar todo en la cancha. Mira, este equipo es una familia. La base del equipo es 80% exalumnos. De hecho, esta es nuestra casa, este colegio, el Colegio de Inmaculada. Somos jesuitas. Queríamos que el equipo fuese así, que fuese una familia. Los jugadores que no son del colegio y que están acá es porque todos queríamos que estén, porque sentíamos que son parte de esta vibra que tenemos como exalumnos del colegio. Este año tenemos muy buenos jales nacionales, jales americanos excelentes, súper profesionales. Como te digo, esto es una familia. Esto es una familia que tiene un objetivo en común, que es campeonato nacional, y ver a este colegio, a los exalumnos de este colegio, en un campeonato internacional.